¿Qué tal, amigos y amigas de Proyecto Grado Cero? Estamos desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, organizado por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En este momento nos encontramos con Leonel Corona Treviño, un investigador muy destacado. Y pues para quienes no lo conocen, lo voy a presentar muy brevemente. Él es profesor del posgrado de Economía de la UNAM desde 1975, donde funda el campo de Economía de Tecnología. Es egresado del doctorado de la UNAM en 1975, hizo la maestría en la Universidad de Lovaina, Bélgica, y en el ITES, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Recibe la medalla Alfonso Reyes, otorgada por la Academia Nacional de la Investigación Científica en el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades. Pues como podemos ver, el autor de esta obra que vamos a presentar, Ante la crisis, estrategias empresariales de innovación en México y España, pues es un texto que tiene a bien donarnos siglo XXI, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por esta invitación, y me da mucho gusto poder presentar algunos aspectos de este libro del que somos autores, tanto yo como lo ha presentado, y el doctor Javier Palmero Amigo, que es de la Universidad de Girona en Cataluña, España. Doctor, cuéntenos en primera instancia, ¿no?, para quienes somos fans de leer mucho y estar cerca de estos temas de economía, de política, de derecho, ¿cómo surge la idea de elaborar este texto? ¿Cuáles finalidades persigue? Bueno, podría ser una, aunque sea muy rápidamente, un recuento de una trayectoria. A mí me tocó en suerte empezar a trabajar en CONACYT, cuando se inicia CONACYT en los años 70. Entonces, éramos un grupo muy pequeño. Cuando yo llegué éramos 20 personas, y ahora CONACYT es bastante más grande. Pero pude observar desde ese entonces que había muchas dificultades para saber cómo generar una política, o sea, cómo orientar lo que debía de hacerse en este campo. Y podía decir que había como dos grupos grandes: uno que orientaba más los aspectos económicos y otro que orientaba más los aspectos científicos. Entonces, desde un inicio parece, desde luego lo económico se va más con lo tecnológico, que hay una gran diferencia de una política científica con una tecnológica. Pero esas cosas no se percibían, sino que se consideraban como cosas dadas, ¿no? Había un ambiente muy generalizado, porque fue cuando se crearon este tipo de organismos en toda América Latina y el Caribe, en estos periodos, variando algunos años, y la idea era de que si el desarrollo no se había logrado, era porque hacía falta más conocimiento científico y tecnológico, se manejaba así de manera conjunta. Para situar este aspecto, es que yo me empecé a preocupar de cómo debería de enfocarse este tema, y lo que me pareció que era adecuado era de encontrar algún camino que sintetizara ambas, que se pudiera combinar ambas, y de ahí esto que acaba de mencionar del campo de economía de la tecnología. O sea, era tanto aspecto tecnológico como el aspecto económico. Tecnológico abarcando tanto ciencia, tecnología, y ahora se ha puesto más énfasis en la innovación, y todo esto tiene razones históricas de lo que sucede, para así expresarlo. Entonces, en aquel entonces se hablaba mucho de la parte de políticas de innovación, de ciencia y tecnología nacionales. Pero como ve en el libro, se enfatiza mucho lo regional, porque hemos podido observar que hay una gran variabilidad de este aspecto por regiones. Y bueno, y ahí estaremos más o menos adelantados o atrasados si nos comparamos con otros países, ¿no? Hay muchos países en donde las políticas nacionales se cruzan con las estatales y luego las municipales, por tomar esta clasificación, ¿verdad?, que varía por país. Entonces, quisimos en este libro tomar el reto de combinar tanto la parte regional como la parte sectorial, en qué ramas, ¿no?
y de ahí que nos enfocamos a hacer un estudio en varios niveles, donde el aspecto micros, el aspecto directo, el trabajo de campo, el avistar la empresa, nos dio mucha información de lo que estaba sucediendo en el contexto de la crisis, porque estas empresas se encuestan de entre el 2009 y el 2010, o sea, estaban ya con los impactos de la crisis. Y lo hicimos comparativos, dado que fuimos invitados con una... participamos en una convocatoria de la Fundación Carolina, y entonces a partir de ahí hicimos la propuesta de hacer este estudio comparativo, que tiene todas estas dimensiones que le he mencionado. Ahora bien, como podemos ver, el estudio también aborda la relación que existe entre México y España. En el estudio introductorio, cuando se empieza a presentar la obra, se empieza a hablar del contenido, del marco teórico, de qué es lo que busca, se hace mención de que quizá España y México no puedan ser muy comparables por ciertos aspectos. Pero aquí usted nos dice, ¿sabes qué? Hay ciertas características que son totalmente comparables, y usted habla de esta relación México-España. ¿Por qué habría que comparar a España? O sea, ¿por qué tomarlo de modelo para hacer este ejercicio comparativo y no otros países? Bueno, habría algunas razones de esta selección. Una que había mencionado era de que los fondos provenían de una fundación española, entonces ellos tendrían interés de hacer este estudio en España. Esta es una razón meramente administrativa, pero habría otras, porque si tomamos más o menos un periodo un poquito más largo, bueno desde los años 70 para acá, que fue cuando mencioné esta experiencia mía en CONACYT, resulta que México estaba mejor que España en esos años. Y ya van varios estudios que enfatizan este problema. ¿Por qué México se ha ido hacia abajo comparado con otros países, en particular con España? O bien, por ejemplo, en otros temas hay un colega de la UAM, el doctor Jaime Aboites, que ha hecho varias comparaciones con Corea, que también se encontraba por abajo de México. Pues, ¿cuáles son los elementos de impulso? Entonces habría también razones de ese tipo de comparación. Pero el estudio, si bien no se enfrentó a esta parte de esta evolución, sino a concentrarse en una crisis, y la crisis es tan distinta, casi podríamos decir que hay pocos países actualmente en el mundo donde la crisis haya pegado tan fuerte como en España. Entonces, comparar qué se hace en España en esos niveles, esa crisis tan fuerte que alcanza al 27% de la población económicamente activa como desempleada, o sea, casi un poco más, uno de cada cuatro, pues hace esto bastante interesante de comparar con México en otras condiciones y en macroeconómicas, sobre todo, que permiten ver por un lado que la crisis pega más fuerte en México, pero se recupera muy rápidamente. Y en España, pues se habla de 10 años para poder recuperar los niveles de empleo que tenía antes, ¿no? Ahora bien, previo a grabar esta entrevista, estuvimos platicando sobre lo que pasa con las Torres Gemelas, ¿no? Este fenómeno del 11 de septiembre, ataque terrorista, ¿no? La guerra que se fragua después de este acontecimiento. Y usted nos decía, y que también nos hizo mención de que estaba en la obra, cómo este fenómeno, quizás no económico, más bien de cuestiones políticas, viene a afectar el desarrollo económico, pero ahorita, en 2014, no hace 14 años, sino ahorita mismo, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir en relación a este fenómeno del 11 de septiembre y el impacto que ha tenido en la cuestión regional, ¿no? Porque ahí fue donde precisamos, ¿no? ¿Cómo impactó la industria regional? Sí. Bueno, para abordar este tema tendríamos que subrayar los sectores que estudiamos. Entonces, es en un sector específico, que es el de cerámica. Ahora, aquí hay que aclarar, ¿verdad? El que estudiamos fue la cerámica tradicional de Talavera,
que sabemos históricamente, estas técnicas fueron traídas a México por Miguel Hidalgo, ¿no? desde esas épocas, y se empezaron a copiar rápidamente en México, sobre todo en Puebla, en Guanajuato, en Dolores Hidalgo, donde estaba el cura Miguel Hidalgo, y comparamos esta cerámica que proviene de allá, pero que se sigue haciendo también en España, cómo se está haciendo en México, ¿no? Pero dejo pendiente eso para mencionar que pues la crisis de la cerámica en España también podíamos ubicarla en esta época del 2008, que pega muy fuerte. Sin embargo, también ahí, en este caso, mencionaron que la crisis empezaba desde antes, por la fuerte competencia de productos chinos que imitan la calidad de la cerámica de Talavera, que ellos le llaman loza, con otras producciones chinas mucho más baratas. Entonces, le pega la competencia a China desde antes de esta crisis. Mientras que en México, los productores nos mencionaron esta que dices de las caídas de las Torres Gemelas, porque gran parte de lo que se produce en México en este sector tan específico, tan artístico, se exporta a Estados Unidos. Entonces, al tener estas nuevas barreras, tanto comerciales como de personas que con dificultades para viajar, pues fue lo que impactó a este sector de manera más fuerte que la misma crisis del 2008. Entonces, ya son especificidades por sectores, entonces son varios sectores. Y luego, si ya lo vemos para seguir manejando esta cerámica, vemos que por ejemplo, las empresas españolas han automatizado más o mecanizado más muchos procesos más rápidamente que las mexicanas. Y las mexicanas, no por desconocer las tecnologías, sino por un deseo de seguir manteniendo la forma técnica del trabajo artesanal. Y hacen esfuerzos especiales para que se siga haciendo de la manera típica, tradicional, artesanal en el producto final. Ahora bien, en el texto, como usted menciona, ¿no?, el estudio aborda diferentes industrias, ¿no? La industria agroindustrial, la industria textil, la automotriz, ¿no?, que también usted tiene cierto trabajo para este año, ¿no?, y la cuestión digital del software. Entonces, en estos sectores, ¿cómo se ha dado este mover económico y cómo ha impactado los fenómenos de lo político? Y pues bueno, ¿en qué condiciones se encuentran actualmente? Porque la investigación viene a darnos esto, ¿no? ¿Dónde están situadas y qué les ha pasado? Sí, bueno, aquí se sigue fortaleciendo el conocimiento de que la innovación, que es el centro general de toda la investigación, depende mucho de qué tipo de sector se esté mencionando, ¿no? Para definir cómo es la innovación, qué agentes participan y en dónde se centra, ¿no? Por ejemplo, en la cerámica se centra mucho en el diseño y en algunos procedimientos de mezclas de colores que los guardan las personas con cierta secrecía. Pero en el agroindustrial es un caso también muy interesante. Ahí comparamos la producción de hortalizas de Sinaloa con la producción de varias hortalizas, pero diferentes, porque bueno, acá es muy importante Sinaloa el tomate, ¿no?, en el conjunto de las exportaciones, mientras que en este lugar de Murcia, en España, en el sur, en Andalucía, es por ejemplo el pimiento morrón, ¿no?, entonces, que se exporta a toda Europa. Entonces ahí esa comparación sí se vio. Que no solamente las diferencias están en esto de la innovación, sino también cómo se organiza la industria. Entonces, mientras que en Sinaloa son grandes empresas agropecuarias que subcontratan a los pequeños productores para comprarle la producción en ciertas condiciones, dándoles los fertilizantes, las técnicas, las formas de trabajo y comprar la producción, la concentran y son las mismas que exportan. O sea, son, vamos a decir, una producción
distribuida, con una comercialización centralizada en grandes empresas, que son las que se quedan con la mayor parte del valor, ¿no? Mientras que en España son básicamente pequeños productores, con la adición de ser asociaciones de productores los que llevan a cabo las exportaciones. Entonces es una diferencia muy importante, porque si uno la ve desde el punto de vista de la distribución del ingreso del valor, pues es mejor la española, ¿no? Porque hay más personas que reciben un valor, mientras que acá hay pocas personas que reciben mucho valor, y los pequeños productores sufren más. Entonces, bueno, son importantes, y es un sector muy específico, ¿no? El que le estoy hablando de la hortaliza, donde ambos países son líderes en exportación a sus regiones, ¿no? A Europa por España, y a Estados Unidos por México, en Sinaloa. Muy bien, ahora en la cuestión textil, ¿qué es lo que vamos a encontrar a lo largo de esta investigación, ¿no? Como ahorita mencionamos, pues son diversos rubros, cada quien tiene sus peculiaridades, y sí nos es muy importante conocerlas para poder entender el fenómeno actual. Sí, aunque no nos los propusimos desde el principio, tomamos el tema de aglomeración como un término genérico, de que buscar lugares donde hubiera muchas empresas del mismo sector, para tratar de ver por qué se aglomeran. Por ejemplo, aquí en esta feria, pues están aglomeradas los que producen libros, ¿no? En esto están aglomeradas por un momento. Pero también sucede que en este mismo tema, si uno se va a ciertos lugares de unas ciudades, casi todas las librerías están en un lugar. Hay una razón de aglomeración, porque uno la teoría de la competencia diría, no, pues tratarían de estar en lugares diferentes para abarcar mercados distintos, ¿no? Pero hay otras razones económicas para aglomerarse. Las personas se acostumbran a ir a comprar a un lugar, y ahí ya escogen qué librería, para depende de qué orientación tenga. Entonces pasa lo mismo con las empresas. Hay esta aglomeración. Entonces en textil, que es una industria pues también muy tradicional en México como en España, y en España en particular también en Cataluña, pues las diferencias nos hicieron ver que al partir de este concepto de aglomeración había que encontrar como el apellido de la aglomeración, no nada más el nombre, la aglomeración textil. Y en este caso se observó que a este sector le queda más un concepto que se acuñó a principios del siglo XIX, que fue el de distrito industrial, que lo generaron en Italia. Y le queda mejor esas características de división del trabajo que a otros sectores. Entonces el libro aporta algo que quizás no esté todavía en la literatura de este campo. Aporta una tipificación de cómo considerar cada uno de los sectores del punto de vista de la aglomeración. Entonces aquí podemos ver lo hice muy pequeñito, yo lo hice más grande. Ah, sí, aquí está. De que el textil es un distrito industrial, pero todavía no fue suficiente ponerle distrito industrial, sino que es un distrito industrial maduro y con bastantes tendencias a qué palabra utilizamos de manera más adecuada. Es un sector maduro con unas tendencias a la caída, ¿no? Al decaimiento. Y bueno, ya si lo diferenciamos entre España y México, pues aquí también la competencia externa ha sido muy fuerte. Y por otro lado, otra vez tenemos en México, en el sector, mucha importancia la maquila, y en España es más importante las propiedades de las empresas de manera más integrada, y no tanto este fenómeno de la maquila que hay en México, ¿no? Y vaya que el fenómeno del maquila es muy importante en México, ¿no? Por ejemplo, en Baja California hay mucha industria maquiladora, hay grandes empresas. Y quizá otro rubro muy importante en México, ¿no? Es la cuestión automotriz,
Hay muchas, en general, México tiene mucha industria y quizás es algo que no nos percatamos o quizás no le damos el valor que tiene. ¿Por qué? Porque hay grandes empresas como Coca-Cola que sus máximas en fábricas las tiene en México. Entonces, yo me parece que habría ciertas cualidades atractivas para que esas empresas puedan producir aquí mismo. Pues sí, en este caso de la automotriz, antes de la crisis, España tenía una producción, estaba buscando el dato, más alta que México en el 2008. Después de la crisis, México sobrepasa a España en la producción. Es un país dentro de la lógica de distribución de industrias en el mundo, de la industria automotriz, es un sector ganador. O sea, se han multiplicado las inversiones en México, se han cerrado empresas en Estados Unidos y estas capacidades se han trasladado a México. Entonces, ganador. Habría que ver cuáles son los elementos de ese flujo, ¿verdad? Estoy buscando los datos, no sé si los vaya a encontrar aquí rápidamente de la producción en España y en México de automóviles. Sí, aquí está. Por ejemplo, México producía 2 millones de automóviles en el 2007 y España producía 2.9 millones, o sea, casi un millón más. Y luego en el 2012 México produce 3 millones, o sea, pasa lo que producía España en el 2007 y España cae a 1.9, o sea, México gana un millón más y España pierde un millón. Entonces, esos movimientos pues tienen que tener explicaciones en distintos niveles, niveles que recoge el libro, por eso lo hace un poquito más complejo. En todos los sectores vemos la situación macroeconómica, cómo se mueve el sector. Luego vemos la dinámica, cómo es su historia en cada país. Y después ya analizamos las empresas que existen, cómo están, y después seleccionamos unas para estudiarlas en profundidad, ¿no? Esa es la lógica en todos los sectores. Y por eso pues el libro realmente tiene mucho trabajo detrás de eso para lograrse. Ahora bien, como lo podemos ver en el título del texto, ¿no?, que se llama Ante la crisis, en los últimos 15 años pues hemos tenido dos grandes crisis, ¿no? La que es en 2001 a raíz de un atentado político y la recesión económica de 2008. ¿Por qué? O sea, obviamente una crisis nos va a hacer que modifiquemos nuestra dinámica, ¿no? Va a haber cosas que se van a frenar y va a haber cosas en consecuencia que se van a dejar de hacer. Pero ¿por qué a veces cuando hay crisis crecen ciertos mercados? Si uno tiene la percepción, una persona normal dice, bueno, hay crisis, todo va a decaer. Y como podemos ver en algunas páginas del texto, hay industrias que se reacomodan y crecen. Es muy común oír la frase, ¿no?, de que cuando hay crisis mejor invierte. Entonces, oye, pero ¿por qué gastar? ¿Por qué emplear cuando no hay seguridad de lo que puede pasar, ¿no? Sí, efectivamente, la crisis lleva, dije, aunque lo que es característico de todas las crisis es que lleva una polarización. Empresas que ganan más y empresas que pierden. Mucho más las que pierden, ¿verdad? Y pocas que ganan más. Por ejemplo, en la crisis del 82 en México, todavía no había este modelo exportador que tenemos ahora. Se exportaba, pero en ciertas empresas. Pero las empresas que exportaban ganaron mucho, porque como se devaluó el peso a niveles muy altos, recuerda usted que un peso, que no recuerdo bien, pero pasaba como de 12 y llegó hasta 500 pesos y luego hasta $1,000, que después se tuvo que quitar 3 ceros al peso por tanta inflación que hubo. Entonces eso hacía que los precios hacia el exterior fueran muy baratos y se vendía más, los exportadores ganaban más. Entonces ahí sucede esa recomposición, como aquí la industria automotriz resulta ganadora, pero no así las otras industrias. No así. Ahora, España tiene
como se mencionó en la en los comentarios anteriores, menos recursos orientados hacia ciencia y tecnología. Y eso está vinculado a este sector maquilador. Sí hay soluciones tecnológicas, pero muchas de estas dependen de las de la industria matriz del que dependen, en donde se desarrolla los cambios y nada más se transfieren a las sucursales o a las empresas vinculadas a la industria matriz. Entonces ahí México tiene que hacer un cambio. La industria automotriz es un buen ejemplo de lo que la maquila empezó a producir de forma de una mayor integración de producción local, pero que está también muy ligada a la naturaleza de esta empresa, donde el justo a tiempo cada vez es más importante y más fuerte. O sea, producir lo que se requiere en el momento que se y entregar en el momento que se necesita en el proceso productivo, para que no haya inventarios, ¿no? Y esto requiere mucha tecnología y mucha logística, y las empresas entonces, por ejemplo esta industria de Honda que se inauguró el viernes pasado en la ciudad de Celaya, Guanajuato, pues la inauguración implica que debe de haberse instalado con ella a lo mejor 20 o 30 empresas más, ¿verdad? De autopartes. Para esa empresa. Entonces es una multiplicación muy importante de capacidades locales. Sin embargo, es un caso un poco excepcional dentro del conjunto de los sectores en México, porque nuestra historia está llena de una historia de pérdida de capacidades tecnológicas. No se ha tenido la suficiente visión e interés y política para guardar y reproducir y mejorar las capacidades productivas locales. México ha tenido muchas capacidades en su historia y al mismo tiempo ha tenido muchas pérdidas de capacidades. Ahora bien, como usted lo documenta en la obra, pues prácticamente todos los sectores han sido irradiados por las cuestiones tecnológicas, ¿no? La industria automotriz, si la vemos en la historia, era muy mecánica, no muy de trabajo de hombres. Hoy uno va a las fábricas y están dotadas de robots, de computadoras, sistemas automatizados, pero todo esto es tecnología y asimismo lo podemos ver en los demás sectores. ¿Cómo es que la cuestión tecnológica ha venido a influenciar estos sectores y cuál es el impacto en lo económico? Sí, bueno, esto nuevamente pues varía precisamente desde el nivel del sector. El sector define muchos de estos cambios específicos, y dentro de cada industria todavía se puede hablar de islas automatizadas y de otros procesos que son mecanizados, e inclusive algunos que son artesanales, ¿no? En todas las industrias. Y quizás es una de las virtudes del libro, porque se tiende a pensar, aunque de manera así muy superficial, que solamente las grandes empresas y todavía más que sean extranjeras son las que innovan. Entonces aquí en el libro se muestra que esto es un fenómeno que pertenece a todos los sectores, aunque con características distintas, y todas tienen la posibilidad de generar innovaciones. Y no son nada más las grandes empresas, son inclusive algunas pequeñas empresas. Pues aquí, fíjese, estamos comparando empresas automotrices que son grandes, ¿no? Son autopartes, estudian solamente autopartes, pero aún de esas son muy grandes, son grandes plantas, ¿no? Las que visitamos en Puebla, encargada de hacer partes para los automóviles, partes mecánicas. Sin embargo, la empresa más innovadora de todas, de acuerdo con la metodología que utilizamos aquí en este libro del índice Índico, resulta ser una pequeña empresa localizada allá en Girona de software. Y luego, si comparamos el sector software mexicano con el español, resulta que el sector software en promedio tiene más capacidad de innovación que el español. Es el único sector donde para el conjunto de las empresas estudiadas está México por arriba. En todas las demás, México está por abajo. Pero aún así esta empresa
mejor indicador, porque innovación implica flexibilidad, creatividad, atender con rapidez los cambios del entorno, las otras empresas. Doctor, muchas gracias por todo lo que nos ha compartido. Yo creo que el objetivo de este encuentro pues es haber platicado la obra y que el público que trabaja esos temas pues se interese, ¿no? Y como podemos ver, es muy rica en contenido. Y la pregunta siguiente es, ¿qué es lo que sigue después de esta investigación en relación a su persona? ¿Qué es lo que vamos a poder ver en sus trabajos más adelante? Bueno, en este momento tengo un libro en proceso, pero creo que no debe hablarse lo que está en proceso, pero bueno, seguimos con el tema de la innovación y lo estudiamos de distintos aspectos. Entonces hemos estado relacionando la importancia de la educación superior, y aquí pensando más en los cambios de paradigma que se están dando muy rápidamente en la producción y en otras agentes como los agentes universitarios, y observamos pues un relativo atraso en nuestro país en esos cambios, ¿no?, en esas actitudes, y es lo que estamos procesando para una obra de este tipo, ¿no? Ese aspecto, sí. Muy bien, y ¿qué le quisiera comentar o decir a nuestra audiencia en relación a esta obra y en relación a estos temas? Porque al final de cuentas, toda investigación siempre trae un mensaje, siempre busca presentarle algo al universo de lectores, y también se invita a que uno actúe, a que uno tome conciencia de lo que pasa para que pueda llegar a ser actor de estos fenómenos. Sí, claro. Pues quizás pienso que uno de los aspectos importantes es la caída de tabúes, ¿no?, con los que nos movemos. Pensar que lo extranjero es mejor que lo nuestro cuando lo nuestro muchas veces es mejor que lo extranjero. Y que la historia nos muestra que México ha estado en la frontera tecnológica en muchos sectores específicos, pero desgraciadamente no hemos tenido capacidad de fomentarlas y conservarlas, y es ahí donde estaría nuestra debilidad, ¿no? Por ejemplo, México estuvo en la vanguardia en la área química de los, ay, se me va el nombre este. Bueno, México inventa la píldora anticonceptiva a partir del Barbasco en los años 70. Bueno, esa línea de investigación se generaba como 200 patentes al año. No se tuvo capacidad social y política para conservarla. Se destruyó. ¿No? Se destruyó y bueno, se ha documentado las causas. Entonces, así como ese, hay muchos otros ejemplos donde las cosas no las hacemos bien para poder partir de nuestras capacidades y tener la conciencia de cómo debemos de conservarlas. Muy bien, doctor, muchas gracias por su tiempo, por habernos compartido el contenido de esta obra. Cero, ¿verdad? Yo creo que debía llamarse Mil o algo así, ¿no? Pero muy interesante su trabajo, muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias, amigos y amigas. Estuvimos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, organizada por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Estamos aquí en el stand de Editorial Siglo XXI Editores, a quien le agradecemos mucho el espacio y la oportunidad. Permítame nada más un comentario con lo que acaba de decir, que estamos aquí en el Palacio de Minería. En ese año de 1792, cuando vino Humboldt a México, encontró que los conocimientos que tenían los ingenieros y los científicos mexicanos, porque aquí estaba el seminario de minería en este lugar, era superior en muchos casos a los conocimientos europeos de esa época. Entonces, es un ejemplo más de estas capacidades que no hemos podido conservar. Pues, con qué interesante dato cerramos esa entrevista. Nuevamente, muchas gracias y pues nos estamos viendo.
y otro que orientaba los aspectos científicos. Entonces, desde un inicio parece, desde luego lo económico se va más con lo tecnológico, que hay una gran diferencia de una política científica con una tecnológica. Pero esas cosas no se percibían, sino que se consideraban como cosas dadas, ¿no? Había un ambiente muy generalizado, porque fue cuando se crearon este tipo de organismos en toda América Latina y el Caribe, en estos periodos, variando algunos años, y la idea era de que si el desarrollo no se había logrado, era porque hacía falta más conocimiento científico y tecnológico, se manejaba así de manera conjunta. Para situar este aspecto, es que yo me empecé a preocupar de cómo debería de enfocarse este tema, y lo que me pareció que era adecuado era de encontrar algún camino que sintetizara ambas, que se pudiera acompañar a España. Doctor, cuéntenos en primera instancia, ¿no?, para quienes somos fans de leer mucho y estar cerca de estos temas de economía, de política, de derecho, ¿cómo surge la idea de elaborar este texto? ¿Cuáles finalidades persigue? Bueno, podría ser aunque sea muy rápidamente, un recuento de una trayectoria. A mí me tocó en suerte empezar a trabajar en CONACYT, cuando se inicia CONACYT en los años 70. Entonces, éramos un grupo muy pequeño, cuando yo llegué éramos 20 personas y ahora CONACYT es bastante más grande. Pero pude observar desde ese entonces que había muchas dificultades para saber cómo generar una política, o sea, cómo orientar lo que debía de hacerse en este campo. Y podría decir que había como dos grupos grandes, uno que orientaba más los aspectos económicos. ¿Qué tal, amigos y amigas de Proyecto Grado Cero? Estamos desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, organizado por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En este momento nos encontramos con Leonel Corona Treviño, un investigador muy destacado. Y pues, para quienes no lo conocen, lo voy a presentar muy brevemente. Él es profesor del posgrado de Economía de la UNAM desde 1900. Combinar ambas, y de ahí esto que acaba de mencionar, del campo de economía de la tecnología, o sea, era tanto aspecto tecnológico como el aspecto económico. Tecnológico abarcando tanto ciencia, tecnología, y ahora se ha puesto más énfasis en la innovación, y todo esto tiene razones históricas de lo que sucede para así expresarlo. Entonces, en aquel entonces se hablaba mucho de la parte de políticas de innovación, de ciencia y tecnología nacionales, pero como ve en el libro, se enfatiza mucho lo regional, porque hemos podido observar que hay una gran variabilidad de este aspecto por regiones, y bueno, y ahí estaremos más o menos adelantados o atrasados si nos comparamos con otros países, ¿no? Hay muchos países en donde las políticas nacionales se cruzan con las estatales y luego las municipales, por tomar esta clasificación, ¿verdad?, que varía. 175, donde funda el campo de economía de tecnología. Es egresado del doctorado de la UNAM en 1975, hizo la maestría en la Universidad de Lovaina, Bélgica, y en el ITES, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Recibe la medalla Alfonso Reyes, otorgada por la Academia Nacional de la Investigación Científica en el campo de las ciencias sociales y humanidades. Pues como podemos ver, el autor de esta obra que vamos a presentar, Ante la crisis, estrategias empresariales de innovación en México y España, pues es un texto que tiene a bien donarnos siglo XXI, ¿no?
Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por esta invitación y me da mucho gusto poder presentar algunos aspectos de este libro del que somos autores, tanto yo como lo ha presentado y el doctor Javier Palmero, amigo, que es de la Universidad de Girona en Cataluña.